¿Tiene que ver? Así se. ¿Ya estamos grabando? Sí. Estamos al aire. Sí, estamos al bueno, aire. Qué lindo. Al pedo, estamos al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, amigo Burattini, Álvarez y Borges, nuevamente acá. Bueno, ¿qué decirles, muchachos? Hemos empezado con un formato nuevo para, de alguna manera, empezar a interactuar distinto con nuestra gente querida, amiga, los fans de la banda, los nuevos, los viejos, tan queridos, la familia, si se quiere. Para que vean que detrás de toda esta musculatura, estos rostros bellos, sí, este talento interminable, hay seres humanos. Interesantes. Interesantes. Cultos. Y extraordinarios, como es la frase. Extraordinario. Bueno, a través de este formato de podcast, de nueva onda que tenemos, la intención de esto es de alguna manera desnudar, ¿no? Si se quiere, la banda, mostrar nuestras, ¿cómo decirlo? Nuestras cosas más sensibles, nuestro formato de cocina. Como estamos laburando los martes, no es que me voy a referir a la cocina culinariamente hablando, sino es que me voy a... si ustedes vieran las señas que me hace el operador, el técnico, Marcelo a la Mercedes, gestión, a la claro, gestión de toda esta locura. Exacto. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un show que se llamaba Desde la Cocina y que mostrábamos las canciones cómo las habíamos hecho? Fue en el Teatro Selectro hace un montón. Bueno, básicamente era eso. Más que estamos en una cruzada por amigarnos con las nuevas tecnologías, las tendencias, lo que es el nuevo mercado, bla, 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 para una banda veterana como es Los Parió, creemos que somos por ahí interesantes en otro aspecto más allá del musical, y es bueno, nada, acercarnos acá los martes, que es la previa del ensayo, va a ser la previa de podcast. Acá, después de esto se ensaya, acá atrás. Tal ahí, cual, por eso está la sala armada. El Club M. Estamos en Club M, en Jesús Nazareno. En lo del primo y arriba de una fábrica de bolsas de nylon. Sí, sí, más bizarro no podía ser. Podría haber sido de arriba una funeraria, como somos nosotros, sí, ¿viste? Bueno, y estamos al lado de un hotel alojamiento, al básicamente. Lado de un telo, claro. Sí, sí, ¿qué sí, más, no? La vida misma, si se quiere. Hotel y fábrica de maní. Motel cual, King. Motel, claro, King. Anexo Mercería. Anexo Mercería, el kiosquito al lado. Entonces, este es para mostrar un poquito la dinámica, porque empiezan a llegar los personajes y también queremos, por ejemplo... Antes que un personaje, me gustaría una pregunta que me han hecho últimamente, y de sí, hace varios años, y creo que a muchos de la banda nos la hacen, es nuestro grito de guerra. Y guarda. ¿De dónde proviene? No, el grito clásico de todos los shows. Ese momento de comunión inmediatamente antes de salir a tocar, donde juntamos todas nuestras manos, bien, todas nuestras bien, mentes, bien, todos nuestros cuerpos y todos nuestros corazones, sí, para entrar en sincronía, sí, y dejamos salir al aire un grito que, bueno, para mí ya es un, obviamente es una institución dentro de la banda, y bueno, siempre me han preguntado de dónde proviene, por qué, cómo, qué es lo que nos impulsa a hacer ese grito. Así que bueno, nadie mejor que vos, Pepe, que sos el archivo histórico. El miembro más, como decís vos, el miembro más viejo claro, y el integrante también más antiguo. Así que contame el grito de guerra es, nos juntamos las manos y decimos, che, muchachos, vamos a hacer una fuerciza. Entonces, uno pone la mano así, que es quien aguanta, qué lindo. Ahora sí. ¿No? Y el que pone la mano abajo es el que sostiene el show, siempre. Y lo demás, los otros 10 muñecos van con la mano arriba y decimos, ¡eso sí! ¡La cocina la controlo yo! ¿Eh? Tiene que tener cierto acento cordobés. Sí, tal cual. No sé, ¿qué mierda dice? Entonces, siendo las 5 de la tarde, continuamos con este podcast. Pero ponelo, antes que yo explique, hacelo el momento, ponemos acá a futuro poner un sponsor. Suponete que fuera una cervecería, tal vez, que sé que le gusta mucho. Claro. Entonces, sí, llega el momento y poner la onda así. Sí, claro, llega el momento. De la hora, y vos decís, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? Porque somos así. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Chapu. Y poner las 4:30. Las 4:30, qué lindo. Bueno, ese sería el momento semita de la noche. Bueno, volviendo a lo que nos compete, era que justamente el grito de guerra, eso sí, la controlo, la cocina la controlo yo. Era hace mucho tiempo, acá los más viejos y nostálgicos lo van a saber entender, y los más niños se van a entrar ahora en la calle La Valle, creo que era. La Valle entre San Juan y San Martín. Había un
una parrillada, un tenedor libre, que se llamaba Las Tinajas. Las Tinajas. Donde varias veces fuimos declarados persona no grata, como decimos en el show, principalmente de nuestro trompetista. Y nada, había una publicidad que venía de Córdoba, y lo más bizarro era que había un chinito, un coreano, no sé qué onda. Claro, porque era un restaurante chino, en definitiva. Claro, un niño oriental, digamos. Y decía, en una mezcla de cordobés y mandarín, no sé, eso, sí, lo cocino, el controlo yo. Nos causaba tanta gracia que obviamente tomamos la frase icónica y bizarra y la pusimos como que, nada, nos recuerda a eso. Se transformó en el grito de guerra. Sí, el grito de guerra, y nos recuerda también a viejos integrantes, a formaciones, a todo lo que fue hacernos desde ese 1993 hasta la fecha, que ya han pasado 30 años, y entonces, bueno, una frase que tiene historia. Esa es la movida. Bueno, muchas gracias, Luis, por traer este recuerdo. Gracias. Fue el momento semi de la noche. Siendo las 15:30. Sí, claro. Proseguimos con este podcast. Va a estar interesante, va a estar lindo esto. No sé qué va a salir, pero de alguna manera le mostramos lo que somos. Y le decía que enseguida esta puerta se va a ir abriendo, y no sé si hoy, pero a partir de los martes de ensayo, te pueden llegar los personajes que ni se van a enterar que había esto de previa al ensayo, y lo vamos a sentar acá. Te puede caer el tecladista con sus 55 sintetizadores y su acordeón a cuesta, atrapado en una rotonda, que es Alberto, y viene y te cuenta sus miserias, ¿no? No. La vida. Puede venir el Bone, que llega de dar clases, el Bonete. O de cortar su tendón. También, un tipo muy flexible, y ya sí. No tanto. Puede caer Hernán, que Hernán, bueno, Hernán viene a laburar en un colegio, por ejemplo, y viene acá escapándose, y esto que no lo sepa nada, escapándose de las autoridades del colegio. Los vientos obviamente van a brillar por su ausencia, porque es un clásico. Ahí hay otro tema también. Sí, a ver. Una vuelta, un comentario en las redes, nos pusieron un comentario 50% buena onda y 50% mala leche, uh-huh. Y decían, pónganse a laburar. Claro, me quedé con la cara del yayo. Ajá, ¿viste? ¿Qué? Pónganse a laburar. Entonces, estaría bueno, me encantaría en este momento, ya que empezamos con esa enumeración. En realidad, Bertozzi, el tecladista, no sabemos, yo no sé de qué trabaja, pero trabaja todos los días. Creo que trabaja en una bodega. Sí, trabaja en una bodega. Polito es celador. Sí. Es celador abnegado de hace un montón de años. Labura un montón. Un tipo hiper cariñoso, responsable. Y muy serio con los niños. De hecho, nadie lo sabe, pero Polito es la cara de Sangre y Sudor. Está en la tapa de Sangre y Sudor. Está en la tapa del disco. Un día que llegó a laburar, pues Polito iba en bicicleta a laburar. Y era jardinero. Jardinero, el loco, o sea, todo el, sudado. En todo eso pensé cuando alguien te pone en una red, pónganse a laburar. Es verdad, es verdad. Pero más allá de lo que tenemos nuestros laburos... Yo me decidí a publicar mi actividad laboral matutina, que es manejar un autoelevador. Sí. Porque también a mí me jodió que me dijeron... Pónganse a laburar. Yo laburo toda la mañana. ¿Pero te crees que todo esto que está acá atrás, batería, sala de ensayo, producir, es joda? No. No, esto, no. Esto no, hay que estudiar mucho para saber laburar el eso. El bicho está, como es, poniéndole mueble a medio Mendoza todos los días, rabiando con los precios, con los fletes. Y es el guitarrista de Parió la Choca. Bueno, eso sí, es porque básicamente son muy pocas las bandas que son 100% profesionales, y nosotros tenemos una impronta 50%. Oh, llegaron los señores. Sí, el momento lindo, ¿no? Frutos. Así. ¿Tenemos sponsor? ¿Tenemos sponsor? Todos, ¿no? Estos años dieron sus frutos. Entonces, no vamos a decir nombre. Sponsor primo, bueno. El primo. ¿Y qué se dice cuando se brinda? Salud. Y que en salud se le convierta. Muy bien. Dijo una vieja en Lulunta, no. Se echaba una teta al hombro y le arrastraba la punta. Muy bien. Salud, Luis. Salud. Qué rico tomarse un pollón a esta hora. Qué rico tomarse un pollón a esta hora. Bueno, como verán, lo que se muestra arriba del escenario también es en la sala de ensayo. No, o sea, no somos personajes ficticios. Otro oficio, ¿quién nos falta? ¿Hernán? ¿Qué también? Hijo de puta, qué manera de interrumpir, por Dios, es igual que en el escenario esto. Hernán es preceptor. Y lo que te estoy diciendo, vieja, es labura en un colegio. En un colegio. Se escapa, le dice a sus autoridades, tengo una emergencia, qué sé yo, se me escató mi hija, bla, bla, bla. Y viene, toca y se va. Muy bien. Y cuando le llaman por teléfono al colegio y está tocando la batería, todos tenemos que hacer silencio. Shh, que nadie se entere, ¿viste? Y dice, ay, sí, acá estoy en la sala de primeros auxilios, sí, está todo bien. Y así. Entonces, tenés que ingeniar.
Pero lo que te decía es que las bandas de Mendoza, poner que son un 50% amateur y un 50% que laburamos de otra cosa para, con mucho amor, sostener nuestros proyectos, laburamos creo que el doble de lo que labura una banda pro, ¿no? Que tiene como todo armadito. Nosotros somos nuestros propios asistentes, nuestros propios productores, hacemos un montón de cosas. ¿Qué hijo? ¿Qué te pasa? Estamos controlando si estamos vivos. El teleprompter. Sí, qué bizarro. Estamos al palo. Bueno, era peor, por ahí nos trae un perro que nos dé bomba, a ver si nos movemos, ¿viste? Que se da una cosa así. Menos mal que no te tocó con la otra parte, pero tiene el cepillo del inodoro del otro lado. Bueno, eso sí. Bueno, esa básicamente es la movida que podemos estar contándole. Y no sé cuánto dura un podcast, no la tenemos muy clara en realidad, pero lo que sí que tenemos claro es que tenemos ganas de hablar y de contarles muchas cosas que les pueden ser útil o pueden de alguna manera ver qué es lo que hay detrás de una banda. Eso creo que es lo fundamental de esto, ¿no? Otro formato, ver que nos divertimos y pero que también se labura mucho y que la pasamos muy bien. Después de 30 años de carrera hemos decidido no pelearnos más, amigarnos, hacer asados, hacer discos, hacer música y disfrutar los escenarios, que básicamente ahí donde está la verdadera riqueza y el verdadero llegaste. Sí, macho, llegué porque disfruté el escenario full y disfrutamos una carrera artística hermosa y vamos por más. Así que bueno, nada. Pueden postear nuestras redes, cosas, preguntas o sugerirnos temas de los cuales quieren que hablemos. Y obviamente Chapu, que tiene todo un perfil acá de más que nada de levantar esos comentarios y de poder explayarse. Me quedé recaliente con lo de andar a laburar, me quedé recaliente. Se picó ahí. Ahí sí. Y bueno, sí. Nada, porque posta que tenemos estas manos son de callos de laburar, mierda. Hemos tocado la zapa. Y sí, tal cual. Yo esperaba esa seña detrás de cámara. Muy bien, tal cual. Cantito de cancha, ¿qué es? Sí. Así que bueno. ¿Qué es lo que hay detrás de cámara? Hay tres tipos que un día los vamos a poner acá para que sepan. Uno es sangre de mi sangre, el primo. Todos en realidad son sangre de tu sangre. Sí, pero pará. Que tengo que decir bien. No, porque te donaron sangre cuando estuviste en el hospital. Sí, tal cual. Pero el primo, musicalmente, es... ¡Ay, qué te pasa! Sí, vos venías a bardearlo, ¿no? ¿Por qué no se paran acá atrás y vemos el equipo técnico que vamos a tener? Estaría bueno, ¿no? No estamos en condiciones. Bueno, nada. Tenés primo que... Bueno, nada. Nos vestimos y vamos. Bueno, ok. Bueno, Primo Baní, que es un personaje que ya tenemos en la sala, es el dueño de casa, básicamente. El dueño de casa. Y pobre, se le invadimos. Yo puedo y se decir la un par de palabras acerca del primo. Decilas. Más allá de tu parentesco. Decilas. Yo lo considero que, primero que lo conozco, tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, ya nos hemos cruzado en otros proyectos. Es, como siempre, hay un tipo que ama la música más que nosotros y está siempre de buen humor. Y eso es fundamental porque lo contagia, tiene muchísima ganas de vivir, de tocar, de laburar, porque también labura, se tomarse, caga haciendo bolsa todo el día allá abajo, y a la noche hace música igual que nosotros, pues tiene su banda, y comparte con nosotros un montón, reemplaza al Hernán cuando no llega y toca con nosotros, se sabe las canciones más que varios de los integrantes de Parió la Choca, así es que... Está más comprometido con está la banda más que comprometido, muchos de los integrantes sí. de Parió la Choca. Y tiene una función que es irreemplazable, que es el proveedor principal de cerveza de la banda. Sí, por ahí nuestro primer sponsor. Le saqueamos la heladerita esa que tiene ahí, por ahí, pero bueno. A raíz de eso te voy a decir algo. No voy a decirte quién, pero un viejo idiota que me llama en las mandanas, me escribe, che, hay que reponerle la cerveza que le toman al primo. Porque ya y me si se vergüenza. La estamos reponiendo. Sí, tal cual. Es verdad. Alberto, boludo. Es como que, yo no hay una cervecita. Claro. Pero no tiene el ejercicio de meterse la manito al bolsillo y pique. Es gallina rebelde, no quiere poner. No. Es muy buena. El hombre apodo. Tenemos un llamado. ¿Quién nos llama? ¿Nos pasaste el llamado? Sí. Carmen de Maipú, muy bien. Dice que el primo, hablando de reponer, ya te lo mando, Carmen. Listo. No sé si hay que compartir el llamado o no. Hoy mojamos, pero no. Muy bien, bueno. Carmen de Maipú, ya te lo mando al primo. Muy bien.
Bueno, esa es la onda que vamos a poner, así, distendida. Esto es un piloto, no sabemos si va a llegar a la luz o no, pero me parece bastante divertido, me parece bueno y productivo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque se viene un ensayo y hay que armar. ¿Estamos bien? Yo no sé qué duración tiene. Siendo las 12 horas y 45 minutos, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno, claro, ¿por qué hace esto? No sé. Tenemos que seguir. Ah, estamos probando iluminación. Qué lindo. Oscuro. O sea que esto no va a salir al... Me imagino que esto no va a salir al aire si estás probando iluminación. Está bien. Me encanta porque yo toqué temas muy profundos. Mirá cómo me pusieron. Y quisiera que nada. También un día podemos llamar, por ejemplo, al Gordo Alfajor, de acá en vivo. Hacer una videollamada y a ver por dónde anda ese cuerpito. Que no sé, puede andar en Londres, Francia. También podemos llamar a Vainida y ver en qué bar está. ¡Ay, sí! ¡Tenemos un llamado! No dijo hola Pepino, entonces quedás descalificado. Seguí participando, no jugás, chiquilín. No jugás por el perro de Marcelo, que era lo que íbamos a sortear hoy. Qué buena la producción. Es para vos, Marco. Buenas tardes. Sí, con el habla. No se encuentra, todavía no llega. Podríamos sacarlo al aire. Está Marcelo. ¿Cuál? Agachate no. Y conocelo. Llamá de nuevo y conocelo. Sí, me quedé caliente con ese tema. Pero bueno, no importa. Esto va a salir a flote. Y si hay que. Si se tiene que picar la cosa, se va a picar. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar y me voy a escuchar bien. Bien. No es para eso. Acá no nos gusta putear a nadie. Bueno. ¿Cómo no? El próximo podcast. El miércoles que viene. El martes. Tenemos dos candidatos: Nelson de Maipú. No. Y Marcelo de Dorrego. No, yo te voy a decir que Carmen de Maipú, la enamorás, Marcelo, va a ser siempre la quien va a interactuar. Así nomás queda. Te lo digo, queda. Carmen de Maipú. Bueno, cómo no. Sale la pizza para dar, la lleva Marcelo. Ok. Lo que pasa es que lo tenemos ligado con el delivery. Entonces, ¿pagamos Intel? Es así. Según las gigas, dijo el que por ahí ande, por ahí no. Pero bueno, se nos ocurren cosas, chicos, se nos ocurren cosas. Es así. Y bueno, también te sigo contando quiénes están del otro lado, ¿no? Otro sangre de mi sangre es quien maneja nuestras redes, es Andresito, más conocido como el Cabeza y Chancho. Es quien aporta toda la parte tecnológica, hace toda la magia. Ayer hemos estado rediseñando el logo porque se nos dio por hacer por los 30 años un logo nuevo que tenía que ver más con otros colores. Como nosotros somos una banda oriunda de Maipú, en el actual anterior isologo, que es el PLC, tenía un verde que significaba la aceituna de Maipú, más que nada el olivo, porque saben que tenemos un sentido de pertenencia muy grande, y ahora hemos cambiado al vino, tiene como un color vino. Y bueno, y hay un perrito chiquito que es nuestro primer afiche, que se hizo para el año 93 por allá, y lo hemos reflotado el pobre Choco para que, bueno, hasta el primero, el 27 de junio en realidad, el 2024, va a ser nuestro logo. Después cambiaremos y seguiremos con el PLC, pero queríamos de alguna manera marcar que son los 30 años y que vamos a estar girando por todos lados. Con ese perrito y bueno. Un perrito aullándole a la luna de vino. Exactamente. A la luna de vino. Puta madre que. Mira, cuando la decís, la decís. Y este es un homenaje también a nuestro querido Pancho Autón, que era nuestro diseñador, que se nos fue de gira. Así que vamos a ir a por el Pancho. Que se cae la casa. Salud, Pancho. Salud, Pancho. Boludo. Y bueno, si hay algo que rescatar en estos 30 años de carrera, son los personajes que se nos han acercado, que también en otra sección podemos hablar de personajes. Así tenés personajes, tenés anécdotas y viajes. Lo que no podemos hablar mucho es de ganancias, de fortuna, porque nunca la hicimos, al menos de la material. Bueno, y el tercer personaje, hablando un poquito de lo que dije que están atrás de la consola, de la pecera, es el bicho. El bicho es nuestro... Ay, ¿cómo decirlo? Marcelo Adrián. Marcelo de las Mercedes, un viejo idiota ciclotímico que toca la viola y por ahí no sabe qué está haciendo, se le va la memoria. Entonces
es como un loop mañanero de decirme todos los días, cada media hora, lo mismo. En memoria no, volátil, claro, es muy volátil. Sí. En memoria pescadito. Bueno, nada, yo creo que ya estamos llegando. Bueno, y Marcelo es el uno de los motores de esto, porque es el que desde la técnica y desde el reunir toda esta gente nos hace, nos impulsó a sentarnos acá y hacer esta suerte de podcast. Sí, sí, que es más difícil. Digo, no sabemos cómo va a salir, cómo va a resultar, pero a mí me entretiene, me parece que sirve y vamos a tratar de hacer fuerza para que el 20 de octubre, que es nuestro próximo show, tengamos una buena convocatoria y haya una buena comunión entre la gente. Pues te voy a contar algo, Marquito. Hoy leí una anécdota de que se llama La Renga, página oficial. Vos viste que hubo banquete este pasado 30 en San Luis. En Villa Mercedes. Y han publicado dentro de esa página anécdota de la gente que se encuentra, que se cuida, que es, todo es familia, ¿no? Y yo creo que con Parió tenemos esa dinámica también de familia, en menor escala, obviamente, pero con el mismo sentimiento. Que llega, se hace amigo del que está ahí escuchándonos de hace mucho, que hay letras que de alguna manera a todos los atraviesan, o situaciones, porque es muy grato por ahí, estamos en un tema de joda, pero nuestras letras, nuestras canciones, siempre han tenido un perfil social y no han sido disparadas porque sí, y eso está a la luz porque bueno, no, nos contactan muchos colegios, sobre todo secundarios, para hacer trabajos prácticos de canciones de rock y más que nada que ver con lo regional. O yo ahora estoy muy en contacto con la gente de Unsense, que lleva el nombre de nuestro bajista y director, que también se nos fue de gira, que es el Edu Pinto. Entonces con esa gente o esos profes interactúo mucho y es como que son fan, te compran la remera, te hacen firmar los discos y te cuentan historias y situaciones que, bueno, que están buenísimas y que por ahí estaría genial compartirlas, ¿no? Hay una cosa que pasa. Momento Nokia 1100. Ese en tuyo, ¿no? Qué hijos de puta que son. Hola. Ay, no, que no somos el de Libre y Pisa, la puta madre. Arreglen la línea, guacho. Desde que pusieron fibra óptica, no sé si les pasa. Los números se cambian. Se cambian. Entonces, en mi casa, por ejemplo, le llaman de una química todo el día para. Tiene ácido tartárico. No, pero de la concha que tenemos ácido tartárico. Yo vivo en la C12 del. Ah, pues venir a mi casa si quieres. Bueno. Claro. Llaman al de la B12, que es una curandera. ¡Ay! No, la maldad que podés hacer, no, hijo sí, de puta. El resulta eso. Que la curandera esta te agarra y se ve que hace permanente de palabra. Entonces me llaman a mí para ver si está la curandera, a ver que si le puede. Porque hasta que no va y pagan de vuelta, la curandera no le desarma los rulos. Hijo de puta, que no has curado la hemorroide de palabra. No. Decime, porque te que conozco. No llamen que lo voy a hacer. No, no, bueno, pero he hecho, como es, destrave. ¿Qué has hecho? Atadura. Has hecho amarre, hiciste claro, amarre. Búsqueda laboral. Abotonamiento. Abotonamiento. No, sí, esa sí. Es la peor. Yo te echo el baldazo de agua fría de palabra. Ahí. Es buenísimo eso. Y no, llaman buscando a la mina esta que es la curandera de la vuelta. Y ¿cómo se llama? Contame, porque es así. No, no me digas que como, Carmen. No. Carmen de Luzuriaga. Hijo de puta, dejen de cagarme el curro. Carmen, vamos, bueno, no la vamos a quemar porque de todo, o sea, ¿dónde vivo? Capaz que tiene problemas. Capaz que me hace a mí un macumba. Me hace Marín, te han hecho la marre del amor, vos, no sé, me han dicho. ¿No es cierto? Allá atrás de las consolas, si están de acuerdo. Sí, dicen que sí. Te han amarrado. Te han amarrado. Bueno, y otra cosa que quería contar de los shows, que es muy lindo, yo lo veo desde el lado lindo, es que le conocemos a el 95% de la gente que nos va a ver, le sabemos pero el nombre, sabemos eso de mismo dónde te digo que eso es muy, muy lindo, es muy lindo saber de dónde viene la gente, saber de que nos siguen, de que somos amigos. No sé si les damos fan, yo le digo que son amigos de la banda, amigos, hasta sí, muchos son amigos personales. Obviamente. Y eso es verdaderamente una bendición. Y la gente nueva que antes, seamos honestos, nos llegaba en grandes caudales, gente nueva, que en una época donde éramos hiper mega convocantes, poner, y ahora no es tanto, pues es una lógica, son otros los tiempos. Y otras bandas van ocupando ese lugar, claro, ¿no? Es buenísimo, es muy sano. Pero está bueno siempre mantener los 50, que es lo primero que nos enseñaron los grandes productores con los que laburamos, la Bersuit, por ejemplo. Había que mantener los 50 y de ahí
podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, bueno, en esa cruzada creo que estamos bien, y esos 50 son la piedra basal de lo que es el público de Parió. Que yo coincido lo mismo que vos, que por un lado está bueno, pero más que bueno, y dejo el otro 5% de por ahí en negatividad a que necesitamos gente nueva que venga y se incorpore. Así que, por supuesto, venga y hágase amigo de esos otros, y a eso me refiero con que somos familia. O sea, no hay gente que lo va a bardear, verte ortiva, nada, porque si venía a ver Parió es porque básicamente necesita escuchar algo que la, o cualquier banda. Venía a conectar con algo que la banda te va a dejar. Entonces, bueno, nuestro mensaje es muy, muy especial. Descubrilo en los escenarios, pero también permitite descubrirlo de otras bandas que hacen sus temas acá. Así que, bueno, banca el rock local, banca el rock cultural, y el rock que se escribe desde acá del corazón, que es el rock original, por así decirlo. Porque van a hablar de vos. Oh, Dios mío. Entra un llamado. Bueno, ya, esto es un éxito. Está, sí. La gente está llamando. ¿Quién es? Hola, sí. Está muy... Dice que tenemos que levantar un poco. No, sí, yo lo escucho. Está muy bajón. Bueno, acá donde... ¿Por qué no venís y pelás la teta? Claro, ¿por qué no venís y la levantás vos? Vení. Yo voy a salir un ratito porque... ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Él es Marcelo. ¿Copla? No, está bien. No, no. Bueno, es un poquito más arriba, dice el Andrés. ¿Qué quiere más fiesta? Bueno, conseguime papel picado, la puta que te parió, para claro. La próxima, y le hacemos. Lo que pasa es que yo necesito explicarle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Después vamos a hacer un programa. Este es a modo inauguration. Después, cuando venga Bertossi, agarrate porque se va a hacer una joda. Ese pim, pum para arriba. Bertossi y Bonetti, a los dos lo voy a poner. ¡Yupi! ¡Qué lindo! Mirá, cayó en la cerveza, yo que no veo. Bueno, ya podemos estar, si quieren, dándole un final. ¿Qué mierda dice? Te levanta. Y lo levanté. El papel y cortamos ahí. Te vomitaron, boludo. ¿Quién te vomitó, culiao? Me vomitó un payaso, boludo. ¿Qué crees que te diga? Qué lindo. Bueno, esta ha sido nuestra primera experiencia. No, seguí y lo cortamos. Ay, Dios mío, qué lindo coaching. Bueno, listo. Ya está. Besito en la frente. Gracias, Chapu. Y nos vamos a pedir con una frase. Tenemos que tener una frase despedida, ¿sabes? Bueno. Eso sí, lo controlo yo. Que no hace podcast. No, bueno, no, cortalo. Entonces pone el que no hace podcast. Salten petes. Salten petes. Se me ocurrieron muchas ideas. Muchas del teléfono.